amigos de Tu Casa TV, estamos felices de poder hacer esos especiales desde este lugar que es bellísimo, uno de los rincones más hermosos que tiene la República Mexicana para turistear en playa. Estamos en Ixtapa, Zihuatanejo, en este que es el muelle de Zihuatanejo. María León, Rafita Valderrama y toda la banda de Tu Casa TV. Estamos felices de recibirlos a todos ustedes, a todos los que están pensando dónde ir en estas vacaciones. La mejor opción que tienen es venir aquí a Ixtapa, Zihuatanejo. Vamos a tener sorpresas para que se queden en esta semana que va a ser maravillosa para todos ustedes. Rafa, ¿cómo estás? Y seguramente usted lo primero que se le viene a la mente es, mira cómo se malpasan estos muchachones y todavía les pagan por trabajar. Pues sí, efectivamente, todavía tenemos la dicha de recibir un sueldo para venirle a mostrar a usted que todavía no ha tenido el privilegio de venir a visitar estas paradisíacas playas del puerto de Guerrero, un lugar muy peculiar, muy pintoresco, Patricio, Zihuatanejo. Exactamente, aquí a nuestras espaldas van a ver todas las lanchas, todas las embarcaciones, porque estamos en el muelle de Zihuatanejo. Ya buscamos la, la parte histórica del significado y nos encontramos muchos datos curiosos. Ixtapa, Zihuatanejo, Ixtihuatanejo, agua, cerro amarillo verdoso, lugar del agua con el cerro amarillo. Esa es la etimología, palabra que proviene de la parte purépecha, pero también nos contaron una leyenda mitos, muy bonita. Muy preciosos, que aparentemente, María, le puede ser denigrante para esta presencia femenina que nos acompaña el día de hoy y todas las oriundas de aquí, de este lugar, Patricio, que originalmente dicen que significa Zihuatanejo, lugar de mujer sucia, pero la explicación, con lodo. Exactamente, es porque como es un lugar pesquero, los pescadores se iban a trabajar al mar o en las playas o en el campo y la mujer se quedaba construyendo la choza, armando todos sus hogares, esta bonita población, y cuando los pobladores llegaban, pues bueno, estaban sucias, pero esperando a su marido. Es correcto. Es por eso que se le llama también de esa manera. Y ahora se le cambió, ¿no? Que ahora es lugar de mujeres hermosas. Claro que sí. Y tiene esta bonita combinación, Ixtapa, que tiene todos los hoteles lujosos, el gran turismo, la zona hotelera, y Zihuatanejo, este pequeño pueblo pesquero con esta gran tradición de no más de 70,000 pobladores y que por supuesto te invita a la pesca, el marlin, el pez vela, el dorado que es delicioso, el atún, ya 35 millas mar adentro, y parte de lo que nosotros vamos a conocer es para que usted se anime y disfrute de esta la bella costa dorada, como se le conoce aquí en el estado de Guerrero. Así es, y vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes, muchas actividades, va a haber cocina, va a también estar Andrea con unas cosas extremas, ya saben que vamos a ver qué nos promete Andrea. Y por supuesto, también el chismecito, la sal y la pimienta con Guillermo Martínez e Ingrid Lasper, vamos a estar acompañándonos durante este especial en este bonito estado, Pat. Así que ya comenzamos, estamos listos para divertirnos aquí en Ixtapa, Zihuatanejo con toda la gente de Tu Casa TV. Bienvenidos. ¡Disfrútalo! Lo mejor de los espectáculos lo tenemos al regresar.